¿Qué tal amigos? Espero que estén excelentemente bien. Los saludo a su amigo Alejandro Salas López, psicólogo y tanatólogo. Y el día de hoy tenemos un tema excelente en esta cápsula. Se llama mente saludable. ¿Qué necesitamos hacer nosotros para tener una mente saludable? Cosas que a veces son sencillas, pero que son laboriosas, pero que no hay que desanimarnos, porque al final de cuentas todo lo que nos proponemos lo podemos alcanzar y lo podemos lograr. Mente saludable. En primer lugar podemos ver el término saludable, que es estar bien, lleno de salud. Mente, nuestra preciosa y hermosa mente, que alberga muchas estructuras dentro de ella. Sin embargo, no todo lo que nuestra mente alberga, son cosas positivas nuestra mente alberga tanto positivo como negativo y cuando nosotros tenemos una mente saludable es cuando nuestra mente es positiva cuando nuestra mente está llena de luz cargada a las situaciones solamente positivas una mente animosa una mente positiva una mente que siempre está dando todo lo mejor lleno de luz. Sin embargo, también existe una parte dentro de nosotros mismos que es negativa. Nuestra mente con cuestiones negativas. Es decir, donde siempre estamos teniendo pensamientos negativos, culposos, llenos de dudas, donde desconfiamos de los demás, donde consideramos que no somos valiosos. Es decir, Pensamientos de toda índole en todas las estructuras que van dirigidos precisamente a minarnos. Imagínense que nosotros somos una flor y estos pensamientos negativos siempre están ahí contraatacando ¿sí? la flor con la finalidad de destruirla. Muchas veces nosotros mismos dejamos que eso pase y la flor empieza a agonizar. Es decir, la positividad que en algún momento tuvimos, esa flor blanca, esa rosa blanca que somos nosotros, ¿sí? En algún momento se torna negra. ¿Por qué? Con pétalos negros, llenos precisamente de pensamientos negativos. Y obviamente una flor triste, por supuesto, una rosa triste. Porque imagínense ustedes una rosa negra. ¿Qué motivante puede ser? Lo bueno de todo esto es que nosotros mismos podemos hacer esa limpieza de esa rosa negra. ¿Cómo? Lo primero, tomando conciencia de todos los pensamientos que nos fluyen a lo largo del día y que son negativos y que ahí están negativos, 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 negativos. Tomar conciencia de que posiblemente yo tengo pensamientos negativos. Puedo tener pensamientos así o puedo tener pensamientos así de negativos, pero independientemente de los dos, los dos me van a traer conflictos, ¿sí? Más conflictos, por supuesto, menos conflictos, pero al final de cuentas, conflictos. Por eso es tan importante que entonces nos demos cuenta de qué es lo que yo traigo en mi CPU, qué es lo que yo traigo en mi mente, qué es lo que polula dentro de ella. Y si ustedes gustan, pueden estar anotando todos los pensamientos negativos que se vienen a su mente, para que ustedes se den cuenta de qué índole son. Porque no crean que todos los pensamientos son de la misma índole. Hay pensamientos que están muy clavados a nuestra yugular, que nos dicen que nosotros no valemos nada, que nos dicen que nosotros no merecemos nada. Que nos dice que nosotros siempre vamos a estar mal. Y ahí están duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale. Y siempre esperan el momento adecuado para ir con todo sobre ti. ¿Qué cuál es el momento adecuado? Por ejemplo, vas manejando y se te mete alguien. Inmediatamente viene el pensamiento que dice: Sí, se te metieron porque tú nunca has valido nada. Y en ese momento, pues imagínense cómo nos ponemos, ¿no? Nuestra mente pues empieza a minarse, porque en, esa, en ese momento, sí, se esperó el justo momento para que llegara a eso, si sí me explico, y te hiciera sentir fatal. Y entonces la mente da vueltas y viene y viaja y hace desfiguros con uno. ¿Qué otros pensamientos negativos podemos tener? Uno que es muy solicitado, la pareja. Mi pareja me es infiel. Y ahí está, run run, run 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 una y otra vez ese pensamiento negativo y ahí está, si ¿sí me explico. Y luego cuando vemos por alguna situación un comportamiento extraño en nuestra pareja que por algo se le hizo tarde por alguna situación, inmediatamente ahí está ese pensamiento negativo. Ves, se, te, se le hizo tarde, no ha llegado, por supuesto que te es infiel, te engaña. Y tantos pensamientos más que vienen ahí a la yugular ahora en la situación de pareja. Y que por supuesto no te van a hacer feliz porque entonces tú ves a tu pareja y la empiezas a tratar de una manera inadecuada cuando todo se generó única y exclusivamente en tu mente. ¿Qué otra cosa podemos nosotros tener? La tan crisis. No es que la crisis, no es que el dinero, no es que yo no merezco el dinero. Y ahí están todos los pensamientos. Por alguna situación ves una modificación en tu economía y rápidamente acuden como buitres sobre su presa que está moribunda para darle con todo. En el aspecto de decir, sí, tú nunca vas a tener dinero, nunca van a estar las cosas bien y con todo empieza ahí todos los pensamientos negativos sobre eso. ¿Sí? O la enfermedad, ¿no? Que es otro pensamiento muy complejo. Tú estás, ¿sí? Vital. Pero por algo escuchaste la noticia que alguien se enfermó de algo extraño y rápidamente te dice: Y no te puede pasar a ti, y a ti no te va a suceder, cuídate porque te. Y ahí está en la yugular ese pensamiento negativo sobre esa área. Entonces, como ustedes ven, los pensamientos negativos pueden estar en todo lo que nosotros pensamos, en todas nuestras líneas, si me explico, de nuestra vida. Por eso es tan importante detectarlos para no vivir minados, para no vivir presa de esos pensamientos negativos. Porque al final de cuentas, algo muy importante que es, creo y considero que es una de las mejores cosas que yo les puedo compartir a ustedes, nosotros mismos somos los que elegimos si esos pensamientos negativos son efectivos o no son efectivos. Tenemos la elección cada uno de nosotros de hacerlos reales o no y trabajar en cada uno de ellos, en cada parte, como les comento, pues primero detectándolos para que para ver cuáles pensamientos son, porque muchas veces no sé si les ha pasado a ustedes, andamos de genio y no sabemos ni por qué. Pero nos ponemos a reflexionar y realmente es por toda la sarta de pensamientos negativos que andamos cargando durante el día. Y es algo demasiado frustrante porque muchas veces estamos nosotros todas las horas despierto con pensamientos negativos. Luego se supone que vamos a descansar, ¿sí? Y estamos dormidos y tenemos pesadillas y nos despertamos conflictuados por los pensamientos negativos. Supuestamente ya despertamos y viene otra ronda de pensamientos negativos y volvemos a, do a dormir, a descansar y vienen más pensamientos. Cuando menos acordamos nosotros vivimos todo el tiempo en la negatividad, en pensamientos negativos. Y eso se vuelve un estilo de vida. Y cuando menos acordamos estamos deprimidos o estamos hartos de la vida. ¿Ustedes creen que tendría razón el vivir así? Pues claro, imagínense ustedes 24 horas dormido, despierto, con pensamientos negativos, ¿alguien realmente va a considerar eso una calidad de vida? Pues nadie. ¿Alguien realmente va a estar motivado con semejante basura? Nadie. Entonces, cuando nos damos la oportunidad de detectar y conocer qué es lo que traemos en nuestra mente, sí, y empezamos nosotros, si sí me explico, a separar. Es decir, pensamientos positivos, pensamientos negativos, estos pensamientos son basura. Los voy a tirar porque la, la basura tiene que tirarse. Yo no puedo traer cargando la basura putrefacta a donde quiera que vaya y que alguien me diga, "¿Qué traes en la bolsa?" y yo, "Basura." Y luego yo mismo abro la bolsa, ¿sí? Y respire y diga, "Mmm, qué ricos pensamientos putrefactos." Es importante que nosotros tomemos conciencia y digamos, no, yo no tengo que andar cargando absolutamente nada, ¿sí? Toda esta basura, adiós. Y así ir acostumbrando a nuestra mente a erradicar todos los pensamientos negativos, porque recuerden que es su elección. Al principio pues estarán prácticamente en un entrenamiento, pero ustedes perseveren y sean pacientes y van a ver como cada día más su mente positiva empieza a reinar en su cabeza, para solamente tener ideas que los lleven al crecimiento. Espero que esta cápsula haya logrado ese cometido, de llevarlos al crecimiento, de que ustedes tengan más conciencia y sobre todo de que vayan logrando la plenitud que como seres humanos merecen ustedes, merezco yo y merecen todos nuestros seres queridos y todas las personas que andan polulando la Tierra, todas las personas que andan polulando este hermoso planeta. Les dejo nuestro número telefónico para todas las personas que quieran hacer citas, consultas, checar nuestras conferencias, cursos, infinidad. Nosotros estamos en Guadalajara, Jalisco, México y el teléfono es 31 25 36 02. 31 25 36 02 o también nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico que es elarte de ser feliz arroba .com. el arte de ser feliz arroba .com. nuestra página en internet es www.alejandrosalas.com en donde pueden encontrar toda nuestra información pero también dos links uno es de facebook en donde en ese link van a ver todas nuestras novedades los cursos conferencias fechas frases motivacionales Programas de radio, de tele en donde estamos, en fin, todas las situaciones positivas para que ustedes puedan seguir creciendo. Y en el otro encontrarán el link de YouTube en donde pueden encontrar más cápsulas como estas. Solamente me resta agradecerle por estos minutos que ustedes se han tomado para estar compartiendo este mensaje positivo y desearles todo lo mejor. Se despide de ustedes, su amigo Alejandro Salas López. Deseándoles que les vaya como siempre excelentemente bien. Hasta la próxima.